están los niños más preciosos de este planeta? Bienvenidos una vez más a este super rincón que estuvo en el corazón de Dios preparado para ustedes. Bienvenidos a Rincón Kids, un lugar que el Señor ha preparado para que vos, yo, nuestros amigos, nuestra familia podamos adorar a Dios, cantar y alabarlo como solamente los niños sabemos hacer. Hoy tenemos un programa muy muy especial porque, como saben, estamos en septiembre. Y en septiembre es el mes de la Biblia, ¿sí? Así que antes de pasar a la canción que tenemos para hoy, voy a leerles en el Salmo 119, versículo 27, que dice: hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Qué hermoso este versículo que nos habla de esto que es nuestra guía, nuestra compañera, que es nuestra Biblia, ¿sí? Vamos a escuchar entonces una canción que se preparó exclusivamente para la Biblia y se llama La Biblia. Así que acompáñame, vamos a traer lo que sea para comer y vamos a sentarnos y a escuchar esta canción y a danzar y cantar como solamente ustedes saben hacer. Él siempre va a estar dispuesto a escucharlos todo el tiempo. Y nada, les quería dejar ese mensaje y que este tiempo sea de bendición. Y nada, los extraño un montón y los quiero mucho. Chao.
septiembre es un mes especial para los cristianos de habla hispana porque celebramos el mes de la Biblia. Primero, porque el 26 de septiembre de 1569 en Suiza se imprimieron las primeras 260 Biblias en español versión Reina Valera. Y también porque se conmemora a Jerónimo, que fue el autor de la Vulgata Latina, otra versión. La Biblia contiene todo el plan de Dios para tu vida y por eso es importante que la leas. ¿Cómo están? Hola, Lola, ¿cómo estás? ¿Y Trompi? Hola, Trompi, se quedó dormido porque anoche se quedó hasta tarde jugando. Uy, bueno, ese Trompi. Bueno, hoy, ¿sabes qué? Antes que nada, vamos a felicitar a las dos nenas que la semana pasada respondieron a nuestro desafío y que respondieron bien a la pregunta. La respuesta era que el pozo donde Jesús se encuentra con la samaritana era el pozo de Jacob. Así que felicitamos a Nahara y a Cata, que respondieron muy bien a las preguntas. Así que un aplauso grande para ellas. ¡Felicitaciones, chicas! ¡Besitos para las dos! En el día de hoy vamos a estar tratando un tema muy especial. Como nos contó Ezequiel en el ¿Sabías qué?, septiembre es el mes de la Biblia, así que vamos a estar aprendiendo sobre la Biblia. ¡Qué bueno! Lola, ¿sabes que la Biblia también se conoce como la palabra de Dios? ¿Vos crees en la Biblia? ¡Sí, yo creo! ¡Qué bueno, Lola! Lamentablemente, muchas personas no creen que la Biblia sea la palabra de Dios. Pero por supuesto que nosotros creemos que sí lo es. La Biblia fue palabra de Dios revelada a los hombres para mostrarnos su plan y para mostrarnos, ¿sabes qué?, también a Jesús. Jesús mismo dijo que la Escritura testificaba de Él, da testimonio de Él. Entonces nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y cómo le podemos hacer entender a todas esas personas que no creen? Bueno, prestemos atención porque vamos a ver un montón de versículos que nos enseñan acerca de la Biblia y las verdades que ella nos puede enseñar. Segunda Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16-17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Pensemos juntos. Según este versículo, según lo que acabamos de leer, ¿quién inspiró la escritura? Muy bien, Dios. ¿Y para qué es útil la Biblia? Para enseñar, para corregir, para reprender y para instruir. En 2 Pedro, en el capítulo 1, versículo 20 al 21, dice: pero antes que nada, deben saber que ninguna enseñanza de la Biblia se puede explicar como uno quisiera. Ningún profeta habló por su propia cuenta. Al contrario, todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿la escritura viene de la voluntad de hombre? No, muy bien, de la voluntad de Dios. ¿Y quién inspiró a los hombres a escribir la Biblia? El Espíritu Santo. Muy bien, chicos. Salmo 12:6 dice: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Entonces, ¿la palabra de Dios tiene errores? ¿Y qué significa plata refinada? No, la palabra de Dios es sin defectos, y plata refinada quiere decir que no tiene impurezas. El Salmo 119:160 dice: la esencia misma de tus palabras es verdad. Tus justas ordenanzas permanecen para siempre. ¿Qué nos enseña este versículo?
nos enseña que toda la palabra de Dios es verdad y sus ordenanzas son para siempre. Y 1 Corintios 2:14 nos dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo nos revela Dios su palabra? A través del Espíritu Santo. ¡Wow! No sabía que la Biblia era todo eso. Sí, Lola. La Biblia es la palabra inspirada de Dios. Y hay un montón de pruebas acerca de esto. Y también la Biblia nos puede dar la fe y la seguridad de que Jesús vino al mundo, murió por nosotros y nos salvó. Y eso es algo que nadie nos puede quitar. ¿Y sabes qué nos va a dar esa seguridad? El Espíritu Santo de Dios nos va a hacer sentir esa paz de saber que Jesús nos ama. Y eso está en la Biblia. Por eso es súper importante que la leamos, ¿no? Sí, es importante que leamos la Biblia. Dios la dejó para nosotros, para que lo conozcamos, para que conozcamos a Jesús, para que conozcamos sus planes. ¿Y sabes qué más hay? Una hermosísima promesa de Dios para nosotros, sus hijos. Así que te invito a vos y a todos los chicos a que puedan leer la Biblia, que puedan tener esa capacidad de poder conocer a Dios a través de su palabra. Él nos regaló su palabra revelada, así que tenemos que aprovechar esa oportunidad y conocerlo cada día más. Y hoy te dejamos un nuevo desafío, una nueva pregunta para que puedan estar respondiendo por WhatsApp o en los comentarios. Así que atentos, la pregunta de hoy es: ¿cuál es el versículo más corto de toda la Biblia? ¿Cuál es el versículo más corto de toda la Biblia? A ver, ¿quién lo puede responder? Te mandamos un beso grande, que Dios te bendiga mucho y nos vemos la semana que viene en un nuevo Rincón Kids. ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau, chicos! ¡Chau, chau, chau!